there's a place I go. Y chicos, vamos a comenzar con el primer outfit. Es un outfit súper súper sencillo, porque si le quitamos el sombrero y si le quitamos el abrigo, nos queda unos simples jeans negros y una camiseta blanca de rayitas. Y si le quitamos los zapatos, queda aún más simple todavía. O sea, es un outfit que ustedes pueden construir dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. Elegante, sport, no sé, de salir una tarde, porque le quitamos los zapatos altos y les pueden poner sneakers, les pueden poner zapatos flat, como ballerinas, hasta sandalias. Yo creo que se vería bien con esto. Solo está en dependencia de lo que ustedes quieran lograr. Yo lo hice de esta manera porque me parece un outfit súper súper otoñal y es en la estación que estamos ahora. Me encantó el sombrero, me encantó combinarlo con este collarcito que también traigo ahora, que me encantó, lo conseguí en Forever 21 y solamente fueron $7. Todo el outfit en sí es súper súper barato. Creo que lo que más costoso me salió fueron los zapatos, que los conseguí en Zara. Espero muchísimo que les haya gustado este outfit y vamos a seguir con el video. Favoritos, porque es súper súper cómodo. Ustedes no tienen idea de cuán cómodo es, empezando por los Converse. Yo digo que toda persona debe tener unos Converse en su armario, porque no saben de los apuros que nos pueden sacar. Me encantó el aire desenfadado que le di a este look, sobre todo por pues estos accesorios que estoy utilizando, esta mochila que están ahora súper súper de moda. Estos accesorios son, creo que son de Aldo, si no me equivoco, y me costaron súper súper baratos. Y me encanta como esa forma de darle lo cortito y lo largo, porque se lleva mucho eso ahora de los niveles en los accesorios. Me encantan estos lentes, los amo, son como que mis go-to, siempre 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 los uso y como que los voy a amar forever. Me encantan. Igual los otros lentes que también le puse al outfit al principio, le da como un aire más preppy. Y bueno, pues sigamos con el video. Este tercer outfit, mis chicas, igual lo amé. Ustedes no tienen idea de cómo me gusta esta onda, esta tendencia de las camisas por debajo de los sweaters. Me encanta, siento que le da, pues, no sé, una personalidad diferente, tan chic, tan elegante, tan todo en uno al outfit. Me encantó. Les voy a decir un secretito. Esta camisa que estoy utilizando aquí es de Tito, o sea que me queda bastante grande y por eso me gusta, porque pues puedo, las mangas me quedan mucho más grandes y se las puedo doblar así como hacia afuera en el sweater. Y qué les voy a decir, me encantó, y sobre todo porque es me queda un poco como ancho. En este caso yo lo combiné con estos jeans, skinny jeans, que tienen como el rotito en la rodilla. Eso se lleva ahora muchísimo, y sobre todo negros. Me encantó. Los zapatos son de Aldo y me costaron súper baratos. Los agarré en una rebaja. Igual este outfit, a mí, yo personalmente me gusta con zapatos altos, pero igual si eres una chica que no te gusta, pues lo puedes combinar con ballerinas o bailarinas, no sé cómo se le diga en sus países. Me encantó combinarlo con esta bolsa que es súper súper pequeñita. Me gustó jugar con los tamaños y con estas texturas.
One, two, three, they gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. Porque se ve así súper súper tierno. Yo sé que estamos en otoño y que los colores de otoño son colores como oscuros, como burgundy, como rojo vino, pero yo sé que el rosa cuarzo es uno de los colores de este año en tendencia para vestir. ¿Y por qué no? Yo digo que, yo lo digo y pues todo el mundo lo dice, el que sabe lo dice, que la moda es para jugar con ella. Yo sé que estamos en otoño, pero me encantó seguir con este color porque pienso que es un color tan tan tierno y que se puede combinar con tantas tantas cosas. Combinarlo con estos boyfriend jeans, estos son de Zara y me encantaron porque son así también como anchitos. Este outfit más bien es como que andes cómoda. Todo el mundo va a tener unos zapatos así o parecidos en su armario porque te sacan de cualquier apuro y van con todo. Este color va con todo, señores. Se ve súper bonito con todo y tienes tu pie como que descubierto, no tiene muchos detalles. Y lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta de estos zapatos es el tacón que tiene, que los hace ser cómodos porque es un tacón que no es fino, es grueso y además está súper en tendencia este tipo de tacón. We got this king size to ourselves, yeah. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself, nah. Videito de hoy. Yo espero muchísimo que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo. De verdad me encanta hacerles estos videos y estoy súper súper feliz porque he tratado de hacer cosas nuevas, hacer los videos un poco más a menos, hacerlos como más divertidos porque yo sé que a veces me extiendo y me extiendo. Aquí abajito les voy a dejar el enlace a mi video anterior para que vayan y lo chequen si no lo han hecho. Y pues si eres nuevo y no te has suscrito al canal, por ahí tengo como que planeado hacer un videito de preguntas y respuestas, así que aquí no, pero en el videito anterior me puedes dejar todas las preguntas que quieras, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que quieras saber de mí, de mi vida, de no sé, de maquillaje, de cualquier cosa, pues ahí les voy a dejar el enlace a ese video. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper, súper, muy, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es pincharle ahí abajito al botoncito rojo que dice suscribirse. Y así vas a formar parte de esta familia donde amamos la moda, el maquillaje y todas, todas las cosas bellas del mundo. Les mando un beso enorme y nos vemos a la próxima. Bye.